2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están mis queridos niños y niñas? Bienvenidos a la clase de hoy. Les habla su profesor Ramiro Jacinto, del área de Ciencias Sociales. Hoy, en la clase, vamos a aprender acerca de los movimientos sociales hacia la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia. Sean todos ustedes bienvenidos. Los movimientos sociales hacia la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia. Empezamos con algunas interrogantes. ¿Alguna vez ustedes, niños, niñas, han observado un movimiento social? ¿Conocemos lo que significa un movimiento social? ¿Qué es un movimiento social? ¿Alguna vez ustedes en su barrio, en su comunidad, en su ciudad, han observado movilizaciones de la gente que sale a marchar, a protestar, en procura de conseguir algunas reivindicaciones? Estoy seguro que sí. De ello vamos a hablar hoy en el área de Ciencias Sociales, los movimientos sociales hacia la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia. Para conocer sobre los movimientos sociales que permitieron la creación del Estado Plurinacional de Bolivia, vamos a conocer algunos antecedentes. Primero, muy importante, la Marcha por el Territorio y la Dignidad, una marcha organizada desde el Oriente Boliviano, encabezada por los indígenas originarios de este territorio, a la cabeza de sus líderes Ernesto Noé, Marcial Fabricano, Antonio Coseruna, Tomás Ticuazú, quienes al mando de pueblos indígenas como los mojeños, siriono, yuracare y chimán, emprendieron una marcha el 15 de agosto de 1990, más de 300 indígenas que precisamente luchaban por el respeto a su territorio y la dignidad. Y es que en ese entonces muchas empresas transnacionales querían adjudicarse estos territorios de los pueblos indígenas con el propósito de extraer recursos naturales. También la presencia de terratenientes que se habían apoderado de estos territorios. Y precisamente este fue uno de los factores importantes que impulsó para que los pueblos indígenas luchen, defiendan su territorio con el propósito de hacer prevalecer sus derechos. Otro antecedente fundamental es el denominado movimiento por el agua, la Guerra del Agua. Este movimiento se gestó en la ciudad de Cochabamba y provincias aledañas. Este movimiento se generó a partir de la pretendida privatización del agua, del servicio de agua en Cochabamba. La empresa transnacional Aguas del Tunari pretendía apoderarse de todo el sistema de distribución del agua y para ello imponer una tarifa única de pago del agua. De esta manera se pretendía subir el costo del consumo del agua potable para los cochabambinos. Esta situación llevó a que la población de Cochabamba y sus provincias se movilice impidiendo la privatización del agua. Este movimiento logró que el agua sea considerado como un derecho fundamental para la vida. Y finalmente, otro movimiento importante es el conocido como la Guerra del Gas. Se origina a partir de la defensa de los hidrocarburos, específicamente nuestro gas. Entre septiembre y octubre del año 2003, surge una movilización encabezada por la Central Obrera Boliviana, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, reclamando básicamente nuestro gas. Y es que durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, nuestro gas había pasado a ser dominio
básicamente de las empresas transnacionales. Es por esta razón que el pueblo boliviano se organiza y sale a las calles exigiendo la recuperación de nuestro gas, la nacionalización de nuestros hidrocarburos. Otro hecho importante es que también las transnacionales pretendían exportar nuestro gas hacia los Estados Unidos utilizando puertos chilenos. De esta manera, los movimientos sociales se fueron constituyendo como una entidad defensora de nuestros recursos naturales. Muchos recordamos lo que pasó durante esta movilización en octubre del año 2003, cuando en Sencata, en El Alto, aparecieron muchas víctimas de la represión de la policía. Se cuenta que murieron aproximadamente 80 personas en estos enfrentamientos. Es por ello que la guerra del gas es uno de los movimientos sociales que ha transformado radicalmente a nuestro país. De tal manera que incluso el presidente de ese entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada, tuvo que abandonar el país obligado por la presencia de los movimientos sociales a nivel nacional. De esta manera, los movimientos sociales han demostrado que muchas veces, cuando el Estado no funciona, cuando el Estado no abastece las necesidades de su población, cuando la estructura gubernamental no atiende las necesidades de su población, entonces la gente se ve obligado a salir a las calles, organizarse, y a eso llamamos movimientos sociales. Y estos movimientos sociales, al movilizarse, organizan una agenda, y esa agenda se convierte en una agenda política de transformación de la sociedad. Y es ahí donde nuestra querida Bolivia empieza a transformarse y se convierte en un Estado que incluya, que atienda las necesidades de toda la población. Y es a partir de estos movimientos sociales que se va a construir una nueva visión de Estado. Y ese Estado vendría a llamarse Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Por qué? Porque con este Estado Plurinacional de Bolivia se reconoce primero a los pueblos indígenas originarios, que no habían sido tomados en cuenta para apoyar en sus necesidades, que habían sido aisladas, relegadas durante muchos años. Y es que a partir del movimiento de los pueblos indígenas se empieza a reconocer sus derechos. Otro aspecto fundamental es también el manejo de los recursos naturales, que tenga que estar en manos del Estado para ser administrados de manera más eficiente y además de obtener las ganancias necesarias para todos los bolivianos. De esta manera se logró construir el llamado Estado Plurinacional de Bolivia. Para la conclusión de este contenido, es importante valorar, reconocer el sacrificio de nuestros líderes que han encabezado estos movimientos sociales con el propósito de transformar la realidad de nuestro país. Por ello, es importante que en casa hagamos una lista de los cambios trascendentales que se lograron con los movimientos sociales. Es importante que revises en casa cuándo se dio la nacionalización de los hidrocarburos. Es importante también que revisemos en casa quiénes son los principales líderes de los últimos movimientos sociales. Esta tarea te lo dejo para que lo realices en casa. Y de esta manera llegamos al final de nuestra clase. Muchísimas gracias, queridos niños y niñas, y sigamos repasando en casa.
Hasta la próxima. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.